Yo me llamo Tina Turner. De contrapantalla, señores del jurado. Tina Turner, déjame decirte que no eres Tinita. Viendo el video, que lo que decías hace un rato, no eres ninguna Tinita Turner. Por lo menos en mi caso, cuando yo te pido que matices o hagas cosas un poco, que veas la sutileza de tus movimientos, como en este caso, es porque Tina Turner
ella es un monstruo que a veces es una gatita muy mansita y de repente se come el escenario, es un monstruo enorme. En este caso, en esta canción, ella es muy sensual y justamente este pañuelo lo que significa es toda esta danza que está teniendo con este hombre al que le está cantando la canción. Eso es lo que significa ese juego sensual con el pañuelo, esa delicadeza de pasarse el pañuelo por todos lados y no sé qué. Toda esta cuestión, este trabajo que has hecho hoy, la gala anterior a hoy, son dos Tinas completamente distintas y me gusta el matiz que has demostrado hoy día porque mejoraste tus movimientos delicados, suaves, tus manos, tus dedos, tus piernas, tu postura, hasta se te veía más larga, más delgada, más delicada, pero con la fuerza y con la voz de Tina Turner. Yo te felicito por tu trabajo excelente. Tina, muy elegante. Esta noche tengo que darte un aplauso por la elegancia que tuviste en el escenario, ¿sí? Y nada de Tinita, tú no eres ninguna Tinita. Tú tienes una gran voz, tú eres una gran artista. Estos concursos son un poco a veces decepcionantes porque uno trata de hacer lo mejor posible y está en dependencia de la percepción de otra persona como nosotros, como un jurado, pero repito, somos un espejo para ti, para que tú puedas salir de este concurso mejorada. Eso es lo que yo espero, que la crítica constructiva que yo personalmente te doy te sirva para llegar al próximo nivel. Eso es lo que aspiro, ¿entiendes? Lo único que tengo que recomendarte es que cada canción depende de la letra de la canción. Cada interpretación depende de la letra de la canción. Esta canción es una bailarina privada. Yo soy tu bailarina privada, ¿no? Entonces ese es el tono de la canción. Yo creo que tú puedes llegar a ser cada canción de Tina Turner es una interpretación magistral, si tú te lo propones. Desde luego estamos ahora en la gala de eliminación y entonces te vi en personaje todo el tiempo, sin embargo me hubiera gustado que interpretaras más porque yo sé que tú tienes esa capacidad de interpretación. Que seas la bailarina privada y que te metas en la letra de la canción un poquito más para nosotros deleitarnos siempre con tu actuación. Eso es todo, pero igualmente, felicidades. Tina, yo creo que lo que vimos hoy es la importancia de levantarse siempre con el pie derecho y muy sonriente todos los días, porque cuando uno está mal genio, todo le sale mal. Cuando uno se levanta bien, todo le sale bien. Yo creo que cuando alguien no te critica, deberías preocuparte, porque ahí es que estás haciendo las cosas mal. Nosotros queremos verte crecer. Y de tu gala anterior, estabas aquí, ahora estás acá. Me encantó tu presentación, la elegancia, como te dijo Pamela, tu postura, tus manos, tu cara, fue totalmente diferente. Tu cabello te ayudó mucho esta vez. Ese cambio me encantó, así que sigue adelante. Y el micrófono. ¿No? Y la libertad de no tener el micrófono en mano, creo que fue una excelente elección para que tú puedas hacer bien los movimientos de Tina. Y pues me gustó mucho tu presentación. Ojo, al menos yo no te estoy diciendo que estás al 100, pero estás muy cerca. Dale, tú puedes. Hoy nos demostraste que con una jaladita de orejas sí se puede, así que dale, a mí me encantó tu presentación de hoy. Bueno, y así despedimos a Tina Turner del escenario. Muchas gracias, me siento muy bien. Ok, gracias Tina Turner. A la sala de Yo Me Llamo.